Qué bueno poder estar aquí y compartir con ustedes lo que el Señor está haciendo allá en Cuba. Pero sabemos que esto que Dios está haciendo en Cuba es lo mismo que va a hacer en Colombia y en toda Latinoamérica y todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque la voluntad de Dios es que podamos conocer que Jesús es el Cristo y conociendo este Evangelio, hagamos la evangelización mundial. Reciban un saludo muy grato, muy caluroso de, perdóname Mabel, por lo que voy a decir ahora, pero David, no te sientas triste, pero porque ellos son del Salvador. Pero la mujer más bonita es del Salvador. Entonces, al haber una salvadoreña aquí, no, ¿cómo es? No, mi esposa, sí, cómo no. Reciban un saludo de mi esposa y de todos los hermanos de Cuba. Pastores que han entendido y se le ha revelado que Jesús es el Cristo, y ahí estamos de a lleno haciendo la voluntad del Señor. Quiero por un momento orar. Padre, te doy gracias por la revelación de tu Hijo Jesús, el Cristo. Gracias porque trajiste a nosotros el Evangelio. Y con este Evangelio, Señor, y con tu ayuda, respaldándonos, Señor, haciendo milagros, señales, prodigios, testificando y convenciendo a cada una de las personas, se pudo hacer la evangelización de toda Cuba. También, Señor, con la ayuda de cada uno de los hermanos que hoy están aquí escuchando tu palabra. Gracias, Dios, por haber salvado a Cuba. Gracias, Dios, por haber traído el Evangelio a mi país. Gracias, Señor, porque esto mismo harás en cada nación. Señor, gracias porque esto mismo lo harás en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Ahora te ruego, Dios, que mientras exponemos lo sucedido en Cuba, también tú puedas, Señor, mostrarle a ellos la forma en que pueden salvar cada uno de sus países desde su propia perspectiva y desde el punto de que la Biblia lo establece. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Antes de comenzar a exponer o a explicar todo lo que ocurrió, quiero establecer algunos principios básicos que son necesarios que nosotros como personas que hemos tenido y hemos recibido el Evangelio tengamos en cuenta. Principios imprescindibles, principios necesarios, conceptos claros. Porque si nosotros que somos los que fuimos llamados por Dios a hacer la evangelización mundial, no lo establecemos correctamente, corremos el riesgo de caer en lo mismo que hacíamos anteriormente. Por eso es tan importante establecer estos principios acerca de lo que es creer y fundamentarnos acerca de esta verdad. Es importante definitivamente tener la revelación, porque sin la revelación no se puede restaurar ni nuestra vida, ni el verdadero culto, ni la verdadera guerra espiritual, ni la verdadera adoración, no se puede restaurar nada. Continuamos en la misma condición y continuamos en el mismo estado que estábamos antes, creyendo que estábamos haciendo la voluntad de Dios, creyendo que nos estábamos esforzando, creyendo que estábamos dando todo para alcanzar al mundo y salvar al mundo, y definitivamente no estábamos haciendo nada, solamente un esfuerzo para alivianar nuestra conciencia y tener concepto de que tal vez logramos, hicimos algo. Hay un principio muy definido y lo establece Oseas capítulo 4 del 1 al 7. Por favor, quisiera que lo estuviese ahí. Y aunque voy a leer este pasaje para mostrar la condición de un pueblo, para mostrar la condición de personas que en un momento determinado, aún cuando decían que Dios era su rey, Dios era su señor y que él gobernaba a su pueblo, ¿cuál era esta condición? Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. ¿Acaso eso estará ocurriendo hoy en nuestros lugares? ¿Acaso estará así? ¿Será la condición de la iglesia? ¿Esa será la condición en la que el pueblo de Dios puede estar hoy? ¿Acaso no lo vemos constantemente que sin faltar hay una cantidad de personas infieles, sin amor, sin conocimiento de Dios, aun cuando dicen conocer a Dios? Pero estas personas que dicen conocer a Dios, que están sin conocimiento, están sin amor y están sin fidelidad, cometen todo tipo de pecado. Por eso es el verso 2.
cunden más bien el prejuicio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue al otro. La condición de las naciones, la condición de los pueblos, pero muy tristemente también es la condición de muchas iglesias, de muchos lugares que dicen llamarse templo de Dios, y dentro de ellos, dentro de lo que se llaman ser hijos de Dios, habita esto como algo común, trivial, como si no fuera nada. Y como no quiero abundar, porque este no es el verdadero pecado, estas situaciones que están pasando aquí, estos delitos, estas ofensas, estos incumplimientos de lo que Dios estableció, no es el verdadero pecado. El verdadero pecado es no creer que Jesús es el Cristo. Ahí consiste el asunto de todo el problema del hombre. El verdadero pecado es estar separado de Dios. Ahora, el verso 4 dice: que nadie acuse ni reprenda a nadie, que nadie esté buscando a un responsable, que nadie diga o imagine que fue este, o fue por causa de este, o fue por lo que aquel dijo. Tu pueblo perece a causa del sacerdote, es lo que decían. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo, y tu madre dejará de existir. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Esto no define cuál es el problema de, y por qué la iglesia está en la condición en que está. No es porque el pastor no ha hecho esto o no ha hecho aquello. No es porque el pastor no ha dado este método, o porque realmente los hijos de los pastores, o el profeta, o el líder. No, 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 no. Esa no es la razón por la que la iglesia no crece, no avanza. Esa no es la razón por la que vivimos en las condiciones que estamos, y por tanto la iglesia vive cayendo constantemente. La verdadera razón por la que la iglesia cae es la misma razón por la que cayó el pueblo de Israel, porque le faltaba el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Del Evangelio. El conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. Este pueblo desconocía totalmente cuál era la voluntad de Dios. Aún cuando los profetas hablaban acerca del Mesías que había de venir, ellos vivían conforme a sus planes, a sus propósitos, pensando en sí mismos. Y en el libro de Hebreos dice que los israelitas, aunque vieron la nube, aunque estuvieron en el Éxodo, aunque vieron la gloria de Dios, no le aprovechó para nada el haber oído. No le sirvió para nada el haber oído. ¿Por qué? Porque oyeron con incredulidad. No tenían el conocimiento. Cuando vino la palabra, vino a sus vidas y ellos fueron incrédulos. Bien. No quiero detenerme aquí. Quiero pasar entonces al Salmo 11:3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Salmo 11:3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Es acaso como un tamo que arrebata el viento, que no tiene dirección, no tiene destino? ¿Es como alguien que no sabe dónde va, ni sabe qué hace? Si yo como justo, que me quiero ser justificado por lo que Cristo hizo, y si yo, aunque crea esto, si yo no tengo el fundamento porque perdí el Evangelio, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿De qué me va a servir la teología? ¿De qué me va a servir todo el conocimiento y todos los títulos honoríficos que pueda haber recibido y colgado en mi pared, si todo lo que tengo simplemente es información, pero no tengo vida? ¿De qué me sirve haber pasado por las mejores universidades? ¿De qué me sirve haber sido instruido en el camino del Señor? ¿De qué me sirve tener elocuencia? ¿De qué me sirve que digan que tengo sabiduría, si no tengo ni estoy fundado sobre el fundamento? Cuando esto ocurre, cuando vemos una persona que a los ojos de muchos
es deslumbrante cuando vemos a una persona que delante de los ojos de muchos es la persona de la revelación o del conocimiento, pero esta persona no tiene el fundamento. Esto da pena. Esto no es motivo para aplaudir o para dar o decir que esta persona Dios lo está usando o que tiene gran conocimiento. Si no tiene el fundamento, da pena, da vergüenza que hombres y mujeres con toda la capacidad, con todos los títulos honoríficos, doctores enseñando el evangelio sin Cristo. Esto da pena, esto da dolor. ¿De qué nos sirve? ¿Acaso eso puede salvar a alguien? No, no puede. La Biblia nos muestra dos personas importantes con condiciones así como esta. Nos muestra al apóstol Pablo, que antes de ser llamado Pablo, Saulo de Tarso, este hombre dice que era el más aventajado de su tiempo. Este hombre se sentaba a los pies de Gamaliel. Tal vez iba a ser hasta el sustituto de este maestro. Este hombre era admirado por todos. Era, en cuanto a la ley, era el más celoso, era irrepensible. Vivía de una manera que él mismo, vaya, él no podía transgredir nada. Sin embargo, este hombre, a pesar de tener todo esto y hacer todo esto, estaba sin Dios y sin salvación. Oiga, qué tristeza esta. Un hombre que quería agradar a Dios, un hombre que salía a perseguir a los que establecían y querían establecer el fundamento de que Jesús es el Cristo, un hombre que por celo y por una pasión por Dios, ahora estaba luchando en contra de Dios mismo porque se oponía al evangelio. Esto no lo estaba haciendo un estúpido. Esto no lo estaba haciendo un sacerdote del diablo. Esto lo estaba haciendo uno que creía que tenía en ese momento la mayor sabiduría del tiempo. Daba vergüenza. Vemos la vida de Apolo. Varón elocuente, instruido en el camino del Señor. Este hombre con mucha fuerza salía a hablar y no se detenía. De hecho, en la iglesia de los Corintios algunos decían: yo soy de Apolos. Otros: yo soy de Cefas. Apolo era un hombre que atraía multitudes, que tenía un poco de gente que le seguía, un poco de gente que decía: lo que Apolo dice es real, la sabiduría que tiene este hombre es inmensa. Este hombre impresionaba a las multitudes de tal manera que la gente quedaba admirada, perpleja por todo lo que de su boca salía. Este hombre andaba recorriendo todas las ciudades, según él, predicando. Sin embargo, encontramos en la escritura que Priscila y Aquila lo escucharon exponer el mensaje. Y a lo que la gente le decía sabiduría, le decía elocuencia, a lo que la gente lo seguía, era un hombre vacío, sin Dios y sin revelación de la palabra. Y Priscila y Aquila le dijeron: este hombre puede ser una gran puerta, este hombre puede ser una gran bendición, pero le falta lo más importante. Es un hombre que estaba predicando el evangelio, pero sin Cristo. Estaba predicando solamente el arrepentimiento. Conocía solamente al que había sido precursor del Mesías, a Juan. Predicaba hasta el bautismo de Juan, hasta ahí llegaba. No tenía una revelación mayor. ¿Cuántos Apolos hay? ¿Acaso nosotros seremos esos Apolos? Priscila y Aquila lo tomaron, escuche este texto, y les pusieron más excelentemente, diga excelentemente, les pusieron más excelentemente el camino del Señor. Y la escritura dice que queriendo pasar a la ciudad para anunciar el evangelio, le dieron carta. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado fue que fue de gran provecho. ¿Por qué? Porque testificaba a judío y a griego el fundamento, que Jesús era el Cristo. A partir de ahí, él fue ¿de qué? De gran provecho. Bien.
Esto es necesario. Isaías 26, 16 dice: por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. Isaías 28, 16. El que confíe no andará desorientado. Desorientado. Qué tristeza que la iglesia no sabe cuál es la voluntad de Dios. No sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, no sabe cuál es la voluntad de Dios, no conoce el destino, no conoce el propósito. La iglesia, la que dice que es luz, ahora la que es guía de otros, ahora no sabe a dónde va a guiar a nadie. Porque él mismo no sabe a dónde ir. Y constantemente miles de creyentes están frustrados preguntándose si esto será la voluntad de Dios o si aquello no será la voluntad de Dios. Pero Dios dice que él puso un cimiento, una piedra probada, una preciosa piedra, que es un cimiento firme para aquel que confíe en él, para aquel que pueda tenerlo como revelación. No ande así, desorientado. Porque al tener la revelación de que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nuestros días y nos guía a toda verdad. Amén. Él nos guía a toda verdad. Amén. No hace falta más nada. Con esta revelación viene la guianza del Espíritu Santo a nuestras vidas y comenzamos a hacer todo aquello que Dios establece y comenzamos a tener por prioridad aquello que es lo mejor. Ahora, 1 Corintios 3:9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, dice Pablo, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. O sea, hay un fundamento. ¿Cuál fue el fundamento que Pablo puso? Yo quiero por un momento detenerme aquí. ¿Por qué Pablo pudo poner el fundamento? ¿Por qué Pablo, sobre aquellos que ya él ahora le está escribiendo, aquella iglesia que él había ganado, que aquella iglesia que él había predicado y había establecido el evangelio, ahora le está diciendo: yo le puse a ustedes un fundamento? ¿Por qué Pablo pudo poner un fundamento? Porque él tenía el fundamento. Sí. Si no tienes el fundamento, no puedes poner un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que Pablo tenía? Dice: esto yo no lo aprendí de hombre alguno. Esto a mí no me lo enseñó un seminario. Esto a mí no me lo enseñó un hombre. Esto a mí no me lo enseñó una persona. Esto lo recibí yo por revelación del cielo. Él mismo vino, se reveló a mi vida y me dijo que era la solución de todos mis problemas, que él es el Cristo. Entonces yo tengo eso como fundamento. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Porque puede ser que entre nosotros haya alguien que aparentemente crea que tiene y conoce a Jesús el Cristo. Es posible que tú tengas buena voluntad para hacer esto, pero si definitivamente la revelación no ha iluminado tu vida y el fundamento no está en ti, si no lo has creído, si esto no se convierte en un modelo de vida, te quiero decir una mala noticia: es imposible que pueda establecer un fundamento correcto. Es imposible. Yo pongo el fundamento, decía el apóstol Pablo. Dice: para que cada uno tenga cuidado de cómo construye. Ya el fundamento está puesto. Porque nadie puede poner un fundamento. Ojo. Quiero que esto usted lo marque en su Biblia. Quiero que usted se lo aprenda de memoria. Quiero que usted haga esto parte de usted mismo. Porque es un principio determinante. Para poder salvar a una nación, esto es un principio definitivo y determinante. Nadie puede venir a poner otro fundamento. No es lo que tú crees, no es lo que tú te imaginas, no es lo que tú interpretas. No, eso no tiene que ver nada con el evangelio. Nadie puede poner otro fundamento.
que el que está puesto. Un fundamento diferente del que ya está puesto. Y dice el texto, dígalo conmigo, ¿quién es? Jesús el Cristo. No lo escuché. Jesús el Cristo. Este es el fundamento. ¿Sabe? Perdóneme, no quiero herir los sentimientos de nadie. En Cuba, y le voy a hablar un poquitico de esto. Antes de yo tener la revelación de que Jesús era el Cristo, yo era uno de los evangelistas prominentes del país, que salía corriendo y caminaba por encima de los bancos. Pero de tal manera que a la hora de ministrar, existe eso que usted ve por ahí, de que no hace falta que te apare y la gente empieza a caer. No hace falta. La gente comenzaba a caer. Salía corriendo y poniendo las manos a todo el mundo. Sanidades, milagros, paralíticos, esto, todo aquello. Y el fundamento que yo le ponía a las personas para eso era animarlo a creer en que el Señor podía sanarlo. Escuche. Y usted tal vez hizo lo mismo. Y ponía la fe de la gente, ¿saben qué? En la necesidad que tenían ellos para que Él se la resolviera. Y le vendía un evangelio. Un evangelio que le cuadraba, un evangelio que era bueno a su oído. Y es verdad que Él sana, es verdad que Él restaura, es verdad que Él resucita. Pero luego de que tengamos un fundamento firme y sólido. Muchas veces yo me preguntaba y decía, ¿cómo es que Dios me usa? Si después del mensaje y después de todo lo que pasaba, yo tenía que irme a llorar y a dar pena y pedirle a Dios misericordia, porque mi vida era una vida miserable, sin sentido y sin razón. Y era guía de ciegos. Yo como ciego estaba guiando a otros. Y delante de ellos era una gran persona. Muchos no querrán decir esto. Tal vez le dé vergüenza. Pero a mí no puede darme vergüenza decirlo. ¿Sabe por qué no puede darme vergüenza decirlo? Porque vergüenza debe darme después de yo conocer este evangelio y después de yo conocer el fundamento de Dios establecido para salvarme a mí, a toda una nación, a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Yo ahora, después de conocer esto, continúe tratando de hacer lo mismo que hacía antes. Y predicando el mismo evangelio, esperando los mismos resultados. Porque todas estas razones, lo único que haría, lo único que se establece, ¿sabe qué cosa? Dentro de un predicador, y que nadie se engañe. Todo esto, lo único que trae, ¿sabe qué cosa? Un culto a la personalidad de aquel que Dios usa para hacer señales y milagros y prodigios. Y una satisfacción de que Dios está contigo, aunque andes en pecado, aunque andes en mentira, y luego te pare y se sane a alguien. Dice que por esto, ahí está Dios. Así andan. Así están. La Biblia es clara. Si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oye. Porque Dios no oye a los pecadores. En San Juan lo establece así. Y si Dios no oye a los pecadores, y yo estaba en pecado, y a pesar de estar en pecado, o a pesar de estar en una condición de vida no agradable, sea con la familia o sea con quien sea, en cualquier área, y venía en esta condición porque no tenía la dignidad de reconocer que no estaba bien, pero había un pueblo que había que hacerle algo, había que entretenerlo, había que dar una vuelta, y el negocio tenía que seguir. Pero si a pesar de eso yo venía y hacía dos, tres murumacas y alguien recibía un milagro, la pregunta es, ¿acaso fue Dios? ¿Acaso fue Dios? Se lo dejo como tarea. Bien. Quiero que busquemos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Dice, si alguien, el verso 12, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro o plata o piedras preciosas, o con madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es, pero el día del juicio la dejará al descubierto,
El día del juicio se dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Qué cosa? Estoy leyendo una versión NBI para que los brasileños puedan entender, porque ellos leen en NBI. Sí, sí. Primera Corintios 3:14 dice aquí: lo que alguien ha construido, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Dice, será salvo como por quien pasa por el fuego. Ahora, muchas personas se esconden tras este pasaje para decir que no importa si él se salva, muchas cosas van a ocurrir. En Mateo 7:21 vemos un pasaje muy claro, pero por un segundo quiero ir al contexto. ¿Este es el final de qué? Del primer sermón, ¿de quién? De Jesús el Cristo. ¿Sí o no? Este es su primer sermón. ¿Y cómo comenzó Jesús su primer sermón? Dio las bienaventuranzas y luego dijo: oíste que fue dicho, ¿sí o no? Mas yo os digo. Comenzó a establecer el fundamento de la palabra del Señor. Comenzó a él establecerse superior aún a la ley misma. Ahora, cuando él termina, está terminando todo este sermón en el capítulo 7, en el verso 21, da un resumen y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me voy a detener ahí, un pasaje que llevó ahora a mi corazón, y dice, diciendo mismo Jesús: y esta es la voluntad de mi Padre, que lo conozcan, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Esta es la voluntad de Él. Pero el verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En qué nombre lo hizo? En el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca, nunca, jamás, ni por un instante, ni por un segundo, ni por un breve momento, jamás supe quién eras. Eso es frustrante. Ese es un texto que todo hombre que cree servir a Dios, toda mujer que apasionadamente sirve a Dios, debe tenerlo delante de sus ojos. Porque aquí está hablando el hombre, ¿sabe de qué? De resultados. Aquí el hombre está diciendo los resultados que tuvo por causa de servir a Dios. Y en tu nombre no profetizamos. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos milagros. Y en tu nombre, ¿cuántas cosas hice en tu nombre? Y que ahora, después de 20 años, después de 30 años, después de recorrer todos estos montes, todos estos lugares, después de dar mi vida, dejar mi familia sola, estar sin comer, romper los zapatos, entregar todo, ahora llego delante de Él creyendo que hice una gran obra y me dice: yo nunca te conocí. Jamás supe quién eras. ¿Por qué? Porque nunca me conoció. Porque nunca él supo quién yo era. Porque mi nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué sucedió eso? Es simple, es tan común, está ahí en la escritura. ¿Sabe por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio derecho de ser constituido legalmente hijo de Dios. No por los milagros, no por las señales, no por los prodigios, sino porque creyeron que Él es el Cristo. Es por eso, es simple. Es tan simple, está ahí.
Estas personas se pueden parecer a los siete hijos de Seba. ¿Quiénes eran ellos? Usadores, manipuladores del nombre que desconocían. Manipulando a las personas, usando a las personas para un fin macabro y perverso. Quitándole no solamente la lana, no solamente le quitan la lana, le quitan la piel, le quitan los cascos, le quitan todas las ovejas, le quitan hasta la vida porque la mandan al infierno. Estos hombres lo único que piensan es sacar el provecho de ellos, para ellos mismos. Qué tristeza, qué dolor que alguien que diga que conocer a Dios o vaya a alguien. A estos se parecían a los fariseos, guías ciegos, que iban ellos al hoyo y juntamente con ellos iban todos los que les seguían. Por eso hay un principio determinado en la vida nuestra, en Cuba, todo el que tiene el movimiento de la palabra y está haciendo la evangelización mundial. ¿Sabe algo? Hay un principio pastoral y es: yo soy una oveja que se le reveló que Jesús es el Cristo. Y él, cuando se reveló que a mí, que yo soy el Cristo, me llamó. Este llamado es un cencerro para que las demás ovejas, que son ovejas igual que yo, escuchen el evangelio que yo recibí, y tanto ellas como ovejas, y yo como oveja, vayamos todos al pastor. Amén. Se acabó ahí la estructura del hombre súper importante y el hombre que determina, y hay que pedirle permiso hasta para ir al baño. Esa estructura se acabó, se rompió. Se acabó la manipulación y el control de la iglesia, porque la iglesia no es de ningún ser humano que tenga el oficio de pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. La iglesia es de Cristo. Es de Él. Es de Él. Ahí terminó todo eso. Bien. Lo más importante, vamos a ver a Lucas 10:17. Jesús envía a los 70. Ellos salieron y regresaron con gran gozo. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, ¿a qué lo envió Él? A predicar el evangelio. Cuando ellos regresan, ¿le dan alguna respuesta de lo que ocurrió? No. No le dice: encontramos lo digno. No le dice: encontramos la casa de paz. No le dice: encontramos nada. Ellos regresan ardiendo en fuego. ¡Hey! ¡Oh, la gloria de Dios en Dios! ¡Oh, qué poder tan tremendo! Eufórico, mucha emoción, mucha pasión. ¡Ah, aquí esto es tremendo! Lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido, tú no sabes nada. Oye, lo que Dios ha hecho es tremendo. ¡Shabababababa! Te echan una lengüita para que sea, para darle firme de que es real. ¿Qué decían? ¿Sabe lo que ocurrió? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora sí. Y ellos creían que habían hecho algo sumamente grande. Que habían hecho algo, que habían acabado con todo el infierno, que habían conquistado todo, que habían llegado al máximo. Así hay gente sufriendo, llorando delante de Dios. Dame un don, Señor. Dame el don de sanidad. Dame el don de milagros. Dame, llorando. ¿Sabe para qué quiere el don? Porque hay una necesidad de desconocimiento de aprobación de Dios en su vida o no. Y ahora cree que si Dios hace un milagro a través de él, entonces Dios está con él. Y ahora está aquí. A esto se los usó. ¿Sabe quién estaba dentro de los 12 cuando fueron y estaban también y echaron fuera demonios?
¿Sabe quién estaba ahí? El más ladrón de todo lo, de lo que estaba en aquel tiempo, Judas. Hecho fuera demonio. Él sanó. Los demonios se sujetaron en un momento determinado en el nombre de Jesús. Pero era qué? ¿Qué era? Ladrón. En el idioma de nosotros, de los haitianos, porque aunque vivo en Cuba, soy haitiano, es vacabón, bandolero, sinvergüenza, vacabón. Ahora, dice el texto, Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, le dice él, fíjese, qué hermoso. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del mal, y nada os dañará. Dile, tú tienes autoridad. Dice lo que está al lado tuyo, tú tienes esa autoridad. Él nos las entregó. Pero esta autoridad no es lo que debe llenar tu corazón, ni lo que debe ser la razón de tu alegría. Sí, sí, muy ¿está bien. Ahí? Sí, sí. ¿Está aquí conmigo? Sí. Pero no os regocijéis. Sí. Que esto no sea lo primero en tu vida, que esto no sea tu meta, que esto no sea, vamos a decir, tu propósito ministerialmente. Que eso no sea lo que traiga alegría a tu corazón. Pero no os regocijéis de lo que sus espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Esa es la alegría. Esa es la razón de alegría. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por un momento quiero ilustrar algo. Estos mismos hombres y discípulos que en un momento echaron fuera demonios y que en un momento los espíritus se sujetaron, más adelante lo vemos todo fajado, frustrados, y cuando Jesús estaba en el Getsemaní le dieron la espalda y salieron corriendo. ¿Qué pasó? Estos hombres debían de tener el fundamento correcto y concreto. Luego que Jesús se revela como el Cristo y Dios del Espíritu Santo en Hechos capítulo 8 para dar testimonio, ellos entonces eran capaces de dar la vida. ¿A causa de qué? De la revelación que habían tenido. Yo no puedo ir diciendo por ahí que tengo un fundamento. Yo no puedo ir queriendo establecer un fundamento diciendo que todos los problemas están resueltos y que ya dijo consumado es, y al darle espalda venir aquí y decir: verdaderamente esto no está fácil, caballo, esto está duro. Hermano, vamos a ver qué hacemos porque estamos predicando, pero yo no sé cuál Fidel va a ser aquí. Perdóname, pero tú no conoces ni sabes quién es Jesús. Sí. Porque si creemos, no conocemos. No es el conocimiento. Yo lo conocía. Yo lo di en teología 1, 2 y 3. Fui profesor, lo enseñé. Cristología. Lo enseñaba como teología y lo enseñaba como conocimiento. Pero no lo creía. No se había revelado a mi vida. Y a pesar de enseñárselos a otros, y a pesar de tener todo el conocimiento, ¿sabe qué? Era una persona frustrada y con falta de todo esto. ¿Cuál fue el resultado? Cayó. Mi vida cayó. La del otro cayó. Las iglesias grandes están cayendo. Las iglesias pequeñas están cayendo. Los ministerios que en un momento subieron, ahí mismo cayeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí el texto es claro y dice que
Si estas personas que oyen esta palabra no la hacen, no la hacen vida, si la revelación no se hace una vida en ti, el final de nosotros, ¿sabe cuál puede ser? Caer. Por eso, antes de hablarle de lo que está ocurriendo en Cuba, quiero decirle, mira, amado, estamos aquí lo que supuestamente delante del Señor fuimos llamados para salvar a nuestro país y a las naciones. Aquí están los que van a salvar a Colombia. Aquí están dentro de ustedes. Ojalá sean todos ustedes. Juntamente conmigo, muchos recibieron la palabra. Muchos decían: Jesús es el Cristo. Muchos nos acompañaban. Pero cuando vinieron los vientos, cuando vino la tempestad, cuando vino el huracán, decían así: hermano, Jesús es el Cristo, pero tú sabes que tú estás malo. Mira, mañana tú vas a ti te citaron, mañana a ti te hicieron esto, mañana tienes que ir aquí, ¿qué vas a decir? Le digo: está escrito que no me preocupe por lo que tengo que decir, porque al llegar allí el Espíritu de Dios pondrá palabra en mi boca. Por tanto, Él dijo: consumado es. Él resolvió todos los problemas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Así funciona. Pero si solamente nos volvemos en palabras, se queda simplemente en palabras. Bien, Mateo 16, un texto que todos conocemos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la puerta del reino de la muerte no prevalecerá contra ella. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo. Hace poco fui invitado a una conferencia de ministerios apostólicos en Cuba. Como nosotros estamos para salvar a nuestro país, rompemos todo prejuicio de conceptos. Porque si tienes con este prejuicio de conceptos, de que me invitaron unos apóstoles y ahora no voy porque son apóstoles, me invitaron unos adventistas porque no son adventistas, no voy a ir, dejarás de hacer el movimiento de la palabra a esas personas. Y fue uno y me dijo: tú eres apóstol, aunque tú no te nombres apóstol, aunque no te reconozcan apóstol. Y le explico esto porque tal vez usted no sepa el contexto en el que estamos viviendo. Por lo menos en Cuba, las iglesias históricas, tratando de decirle iglesias históricas a las iglesias protestantes y evangélicas, que están constituidas legalmente, están en contra o son enemigas de los nuevos movimientos o de ministerios independientes, proféticos y apostólicos. Así. Así, o sea, que los evangélicos y protestantes están de este lado y los apóstoles y profetas están de este lado. Y cuando uno dice: yo me declaro o soy, automáticamente te dice: no lo recibimos aquí. Y si un miembro se relaciona con uno de ellos, automáticamente eres baja. Y ahora me invitan a mí, que soy miembro de una iglesia histórica y líder de una iglesia histórica, a dar una conferencia en una iglesia apostólica donde están todos los apóstoles del país. Y ahí estaba yo entonces a la hora de tomar la decisión y de definir qué es lo más importante. Si es lo que aparentemente yo represento como institución, o si realmente el predicar el evangelio es lo principal, el más importante y determinante para mi vida. Si realmente yo fui llamado y quiero salvar a todo mi país, ahora me toca tomar una decisión. Y le dije: está muy bien, voy con ustedes. Muchos que se enteraron me dijeron: cuando venga, ya casi tú estás fuera aquí con este asunto de que tú eres Jesús, es el Cristo, tú tienes todo esto revuelto, y ahora cuando tú vayas allí, ahora sí ya terminaste. Le dije: no importa, la evangelización consiste en eso, en dar la vida. Entienda eso, en dar la vida. ¿Ok?
Fuimos allá y por dos días escuché todo lo que ellos enseñaban. Enseñaron prosperidad, enseñaron paternidad, enseñaron de todo. Enseñaron a sembrar carro, a sembrar de todo. Allí sembraron algo curioso. Ataban el diablo por la mañana, se le desataba por la tarde. Lo volvían a atar al mediodía y a las 5 de la tarde estaba suelto de nuevo. Yo decía, con lo que ellos amarran al diablo no está bien claro. Esto se lo comuniqué. Porque en cada culto y cada servicio que daban, ataban al hombre fuerte. Yo, pero ya no lo ataron una vez. Ya ellos, el problema es que no habían creído lo que Jesús dijo, consumado es. Al no entender consumado es, tienen que vivir atándolo cada 5 minutos. Porque cada 5 minutos ven a Satanás donde quiera. Porque no han entendido el evangelio. Y no han entendido que cuando Jesús se revela como el Cristo, ¿sabe algo que ocurrió? Él terminó con el asunto del pecado mío, terminó con el problema del diablo, me reconcilió con Dios y ahora ocurre algo, algo muy importante. Escúcheme bien un momentico. Ahora dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿En qué consiste el misterio de la iglesia? Ahora yo soy la iglesia. Soy un ser humano que se le reveló que Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús el Cristo? El verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. Ahora yo creí esto. La Biblia dice que Cristo habita por la fe en mi corazón. Un momento, escuche esto. Si Él habita por la fe en mi corazón, automáticamente, si Cristo habita dentro de mí por la fe, ¿sabe lo que está diciendo? Que dentro de mí está el verdadero rey, dentro de mí está el verdadero sacerdote, dentro de mí está el verdadero profeta. Cuando yo camino por mi ciudad, cuando yo camino por mi barrio, el infierno que está allí, cuando me ve a mí, no me ve a mí, ve al rey de reyes, ve al señor de señores. Eso es lo que ocurre, eso es lo que sucede. Cuando una persona recibe la revelación de que Jesús es el Cristo, ya tú no existes, ya delante del infierno, tú no eres un ser humano, ya delante del infierno tú eres un hijo de Dios. Y Él sabe, no sé, no comprendo esto, yo no entiendo. Mira, iglesia, ya no eres simplemente un miembro de la iglesia que está en tal lugar. Ya no eres simplemente un miembro del pastor tal. Ahora tú eres un heredero y coheredero con Cristo. Ahora tú eres de los redimidos. Ahora tú eres hijo. ¡Aleluya! Diga, hijo. ¡Hijo! Eso soy. Amén. Entonces, empecé a hablarle a ellos. Y le derribé totalmente su posición teológica. ¿Cuál es la posición teológica? Que la iglesia está edificada no sobre la revelación de que Jesús es el Cristo. Ese no es el fundamento que ellos establecen. El fundamento que ellos establecen es este texto. Que la iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Entonces lo que ellos digan y lo que ellos prueben es lo que la iglesia tiene que hacer. Y comencé a hablarle acerca del fundamento. Y comencé a explicarle el fundamento de los profetas. ¿Cuál era? ¿Cuál era el fundamento de los profetas? El Cristo que vendría. El Mesías que vendría y que aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles? El Cristo que vino, que murió, que resucitó, que dijo consumado es y le aplastó la cabeza a Satanás. Ese es el fundamento. Ese ahí cuando muchos... Se le derribó esta fortaleza. 4 o 5 me dijeron hereje. Hereje, así a la cara, eres un hereje. Tú eres del diablo, ¿no? ¿Quién te invitó a ti aquí? Así me dijeron. Simplemente entendiendo que no eran dignos, ni me ofendí, ni me dolió, ni me molesté. Simplemente entendí, no son dignos. Es simple. Ay, pastor, me rechazaron, me maltrataron. No son dignos. Adiós. Adiós. Entienda eso. Ya. Pero muchos, le estoy diciendo que ahora mismo
Mi esposa, cuando pude con el pastor allí de Bogotá unos correos, mi esposa me hablaba del resultado y tuvimos que hacer automáticamente preparar un evento para ellos. Y así ocurrió esto, ¿a través de qué? De establecer correctamente el fundamento. Ahora, tengo un problema. Y no el problema fundamental, sino una situación de esa trivial, que todos ellos ahora quieren que yo sea su pastor. Y yo le estoy diciendo, un momento, no es eso lo que yo quiero. Sigue con tu ministerio. Yo no, que yo quiero tu cobertura. No, tú tienes la cobertura de quien tiene que tenerla, que es de él. No sé si usted entiende. Eso comienza a suceder y tiene que dejarlo claro y definitivo. Me decía, pero es que generalmente todo el mundo quiere que la gente vea con él y ahora venimos a ti y tú no dices que no, que nos quedemos ahí. Le digo, pues no es a mí a quien yo no le prediqué para que vinieran a mí. Yo le prediqué para llevarlo a él. Ustedes son de él, ustedes no son míos. Esto tiene que estar claro, definitivo. Esto te va a dar seguridad delante de los demás pastores. Esto te va a dar seguridad de donde tú te encuentres. Por eso le hablo acerca del fundamento. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, moradas en Dios en el Espíritu. Bien. Algo importante que quiero tocarlo así un segundo, y es cómo los edificadores, los que se llaman edificadores del reino de los cielos, al no tener el evangelio, rechazaron la piedra angular. Primera de Pedro 2:4 dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados sobre casa, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Cristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, ese es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para nosotros, lo que creemos, esta piedra es lo más hermoso. Esta piedra para nosotros, lo que creemos, es algo precioso. De él depende nuestra vida. Pero ahora te puedes imaginar que en muchas iglesias, en muchas congregaciones, lo único que falta es Cristo. Hay teatro, hay show, luces, de todo. Hay dramas, hay pantomimas, hay comercios dentro, hay de todo. Pero no está Cristo. La desecharon. ¿Por qué? Porque este tipo de gente, escuche bien, no les conviene que la piedra angular sea edificada y que se le revele Jesús el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque se le cae su negocio. Porque piensan en sí mismo. Ahora, lo único que Satanás desea es una sola cosa. La historia va a repetirse. ¿Qué le ocurrió a Eva? Perdió la palabra. Le añadió un poquito por aquí y le quitó un poquito por allá. Él dijo que ni la tocáramos. Él dijo que íbamos a morir. Le quitó por un lado, le añadió por el otro. Y entonces, Satanás le dijo, y ahí comenzó Eva a ser engañada a causa de perder la palabra. La pregunta es, una pregunta que todavía no he tenido respuesta y voy a especular. Dios le dio el pacto a Adán
Ahora, no es bueno que Adán esté solo, le hace ayuda idónea. Y Adán le comunica el mensaje a Eva. La pregunta es para mí, ¿Adán no fue un buen comunicador? ¿O Eva estaba entretenida en algo que no hizo caso cuando se estaba dando el pacto? Algo ahí. Algo, no sé qué es lo que es, yo no puedo decirle qué es. Pero ella conocía el pacto. Según ella conocía. Dios nos dijo. Pero ahí no estaba claro lo que, eso no fue lo que Dios le había dicho. Sino él lo que le dijo, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Él no le dijo que no lo toque, él no le dijo simplemente morir. No fue así. Pero ella perdió eso. Si lo perdió es porque por un momento lo tuvo. Tuvo la palabra por un momento. Adán tal vez fue buen comunicador, pero ya lo perdió. Ahora Adán está delante de Eva. Viene Eva con la fruta mordida, ella de pie, su pelo por aquí, su sonrisa. Mira, papi, ¿qué hiciste, Eva? Pero Dios no nos dijo que no comiéramos. Sí, pero mira, pero con mí no pasó nada. Tuviste, es posible que lo que la serpiente nos haya dicho tenga razón. Es posible, y empezó, ¿usted cree que fue así? Pa, y comió. No. Ahí hubo expresiones de palabra. Ahí hubo un convencimiento de tal manera que Adán tuvo en poco el pacto y lo perdió por incredulidad. Prefirió creerle a la oferta que le estaba haciendo Eva o Satanás a través de Eva antes que permanecer creyéndole al pacto que Dios había hecho. Hay momentos en que tu fe es totalmente probada de una manera bien definitiva y bien contundente. A veces hay cosas simples, pero aquí no estaba diciéndoselo a la jirafa, aquí no se lo estaba diciendo a la jicotea, no era la cocodrila. ¿Sabe quién era? Carne de mi carne, hueso de mis huesos, la que llena mi alma, la que complace mi vida, la que se deleita mi corazón. Ahora está aquí y me toca elegir entre obedecer lo que Dios dijo y lo que ella me está ofreciendo. Y si le hago caso a Dios, y si Dios la desaparece, y si me quedo sin ella, y todo eso ocurrió. Un momento. Todo eso es mi imaginación. Y todo esto colaboró. Y él dio el paso. Fue incrédulo. Perdió el pacto. Entonces, lo único que Satanás quiere, y él hará todo su esfuerzo, es por repetir esta misma escena. El pueblo de Israel perdió el pacto. La iglesia primitiva, después de la iglesia primitiva, se perdió el pacto. ¿Qué es lo próximo que va a venir a nuestras vidas? Satanás va a venir con toda su fuerza. Satanás va a venir con todo su ímpetu. Satanás va a venir con todas sus artimañas, con todas sus estructuras para engañarnos y hacer que volvamos a perder el pacto. Que perdamos la palabra para perder el pacto, porque ahí está su victoria, ahí está su logro, ahí está su permanencia aquí por 1000 años más, porque tendrá que venir otra generación que pueda encontrar la palabra y se vuelva a restaurar el pacto, y entonces pueda venir Cristo. Pero mientras la palabra se pierda y se pierde el pacto, Él no puede venir, porque solamente y solamente con este evangelio que sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. Solo así. Eso es lo que le interesa a él. Que Cristo no venga. Para seguir ganando almas y seguir llevando gente al infierno. ¿Y cómo lo va a hacer? No es simplemente con una mujer que pecó. No. No es con un poquito que se robó a un pastor que se llevó un poquito de dinero. Va y tiene la dicha de reconocer a Cristo antes de partir y se salva. Pero si pierde la palabra, lo perdió todo. Por eso le estoy hablando de esto primeramente. Por eso le estoy hablando de la necesidad de permanecer en el pacto.
No se puede hacer el evangelismo sin el evangelio. Es imposible. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Hay un solo, para hacer evangelismo hay que usarlo simplemente dos maneras. Una, con el evangelio de la Biblia. Dos, con el evangelismo de la Biblia. Dígalo conmigo. Para hacer la evangelización mundial se necesitan dos cosas. Para hacer la evangelización mundial necesitan dos cosas. El evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia. Y el método de la Biblia. ¿Cuál es el evangelio de la Biblia? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el método de la Biblia o de la iglesia primitiva? Hacían el movimiento de la palabra, declarándole a todo el mundo que Jesús era el Cristo. ¿Cuándo? Quiero que ustedes respeten ahí, por favor, pastores, les va a doler esto. El lunes, ¿qué hacían? Por el templo y por la casa. ¿Y el martes? ¿El miércoles? ¿El jueves? ¿El viernes? ¿El sábado? ¿El domingo? ¿El otro lunes? Pastor, se te acabó el lunes como día de descanso pastoral. ¡Se te acabó! Es que hoy es el día que el pastor tiene que coger para descansar, y aunque se vayan 100 al infierno ese día. Se quedaron callados, pastores, no han dicho nada. Ustedes quieren salvar a Colombia. Piensa que descansando y que sigue creciendo la panza, ¿cree que así se va a salvar Colombia? No, hay que dar la vida todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, sin parar, sin parar. Es apasionado. Es sin detenerte. Es donde quiera que vayas. Es con quien te encuentres. Pero lo lindo del caso es que esto no es para la iglesia. Esto no es para la congregación. ¿Sabes quién es el primero que tiene que salir a dar movimiento de la palabra? Tú, pastor. La iglesia tiene que ver el modelo en ti. Eres tú el que primero que tiene que coger a tu gente y decir, vamos a hacer. No es vayan a hacer, es vamos a hacer. No le diga, ay, 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 ay. No le diga lo que tiene que hacer. Muéstraselo, enséñaselo. Ve con él, camina con él. Es muy cómodo. Vamos a salvar a Colombia. Mira, tráeme el desayuno. Hermanos, recuerden que hoy tienen evangelismo. Es muy cómodo. Es muy fácil. Y te levantas el lunes a las 12 de la mañana. Porque es el único día que tengo para descansar. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe dónde nosotros que hacemos la evangelización mundial? ¿Sabe dónde descansamos? En el momento que nos sentamos en un bus o en un avión para ir al otro lugar que vamos a hacer la evangelización. Ese es el único momento que hay para descansar. No hay más. ¿O acaso no entiende que la inminencia de que Él venga pronto es urgente? ¿O acaso quiere seguir con peste, con enfermedades? ¿Acaso quiere seguir con todos los pares estos que hay ahí? Si quiere seguir así, si quiere que Colombia siga como está, quédate ahí sentado. Quédate ahí mirando. Quédate ahí lamentándote, aunque diga que Jesús es Cristo. Quédate ahí llorando por tus problemas personales. Quédate ahí llorando porque ahora tu esposa no te quiere hacer caso y quiere gobernarte. Quédate ahí ahora porque tus hijos se dieron cabezones. No, a tu esposa, a tus hijos, a la congregación, al movimiento de la palabra, déjalo ahí y sales tú a evangelizar el mundo. ¡Sal! ¡Corre! Yo no sé. Yo no sé si después usted me va a volver a invitar aquí, pero si no me invita, no me importa. Pero le voy a decir la verdad, aunque no me mire la cara dentro de 5 minutos. Yo no te quiero agradar. No es mi intención agradarte. Si te enojaste, eso quería, que te enoje. Pero que al final se te sea revelado el evangelio, te salves tú y se salve toda tu familia. Amén. Esto está claro aquí. Con el evangelio de la Biblia, con el método de la Biblia, es la única forma, escuche, de nosotros darle una respuesta. Diga conmigo, respuesta. Respuesta. La gente lo que necesita es una respuesta. ¿Por qué le pasan las cosas?
¿Y cuándo cesarán estas cosas suceder en su vida? ¿Por qué le suceden las cosas? Número uno, porque están separados de Dios, porque están en pecado y porque son del diablo. ¿Cuándo cesará de todas estas cosas? ¿Dejarán de ser en su vida un problema? Cuando reciban el Evangelio y pueda hacerse vida, consumado es, y entienda que Jesús al Cristo le resolvió el problema del pecado, le resolvió el problema del diablo, lo reconcilió con Dios. Ahora, esta respuesta es la que salva a una persona. Ya no hay más. Entonces, nosotros lo que tenemos que llevarle a ese mundo que está allá afuera y a las iglesias, supuestamente iglesias, que están ahí de un evangelio sin la revelación de que Jesús el Cristo, una respuesta. Estas tres cosas estoy haciendo enfáticas, quiero que usted se la aprenda. Yo sé que el pastor Bermúdez se lo ha dicho muchas veces, el pastor Cholo lo ha repetido muchas veces, y otra vez más quiero repetirlo. Solamente con el evangelio de la Biblia y con el método de la Biblia podemos darle una respuesta a la gente. Sí. Solo así. Bien. Termino este tiempo. 5 minutos más, por favor. 1 Corintios 15:1. Pablo, ya al finalizar. Esto, hermano, quiero que ustedes lo tengan ahí grabado en su mente, en su corazón. Y cada vez que se acuerde de Cuba, se recuerde de este texto. 1 Corintios 15:1. Pablo, ya casi al finalizar la carta, dice: ahora, hermanos, quiero recordarles qué cosa. El evangelio que les prediqué, el mismo que recibí. ¿Qué evangelio les predicó? O sea, hay que recibir el evangelio para poder predicarlo. En el cual se mantienen firmes hasta aquí, hasta ahora. Mediante este evangelio son salvos. Pero dice, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. ¿Ya lo leyeron? ¿Alguien lo puede leer en la Reina Valera del 60, por favor? 15:1. Además os declaro, hermanos. Venga, por favor, venga. Sí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Amén, hasta ahí. Si no creísteis en vano. Si no la retiene, hermano, si la tomaste y dejaste que se fuese, creíste en vano. Si la pierde, si la sal pierde su sabor, para nada sirve, sino para ser pisoteada y echada afuera. Este texto trajo luz a mi vida. Entendí por qué los creyentes y por qué la iglesia está sufriendo todos los achaques del diablo. Entendí y comprendí por qué la iglesia está cayendo. La iglesia que dice que es sal, perdió su sabor. Esa es la razón. Y cuando perdemos el sabor, perdemos el evangelio, ¿qué es lo otro que viene? No servimos para nada, sino para una sola cosa. El que fue llamado para pisotear la cabeza de Satanás, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Es lo que establece este que se le dio esta autoridad. Ahora se vira la cosa al revés y está siendo aplastada por los hombres y por Satanás a causa de haber perdido la palabra. Bien, quiero tomar unos minutos para entonces luego nosotros continuar con ya las proyecciones de los videos y dar con más detalles todo lo que ha pasado. Si quiero dejar algo ya, un puntico ya listo, y es que nosotros debemos de definir nuestra posición
y responder al llamado de Dios. El apóstol Pablo en muchos momentos encontró el momento bien peligroso. El apóstol Pablo pidió carta para encarcelar a los que daban testimonio de que Jesús era el Cristo. Él pidió carta. Él salió a caerle atrás. En ese momento, ojo, los sacerdotes, ¿qué es lo que hicieron con Pablo? Lo aplaudieron. Le dieron carta, firmaron, usted es el hombre. Con usted sí vamos a resolver todos estos problemas. Lo enviaron. Me imagino que cuando llegó la noticia de que apedrearon a Esteban ahí delante de los pies de Saulo, ahora sí con este muchacho sí vamos a hacer. Hasta ahí todo está bien. Porque estaba respondiendo a sus intereses mezquinos. Ojo, cuando Jesús le es revelado a Pablo y Pablo comienza a predicar el evangelio de que Jesús es el Cristo, lo que lo aplaudían, lo que le daban palmadita en el hombro, se convirtieron en enemigos de él. Ojo, fíjese que esto quiero que usted, esto ocurra algo. En Hechos 9:23, lo vemos ahí. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo, todo el concilio de acuerdo, para hacer lo que sabe que desaparecer. No te asustes cuando te quieren desaparecer. No te asombre cuando el concilio completo te quiera hacer que tú no aparezcas por ningún lugar. Ya no responde a sus intereses. Ya no les conviene, ya no les cuadra. Ya no das el mensaje que ellos querían que tú diese. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones día y noche. Vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Diga, me van a querer desaparecer y me van a querer eliminar. Eso es normal. Por causa del evangelio, es normal. Esto es importante que usted lo vea. A mí me ocurrió algo que quiero explicarlo. A mí me llevó al evangelio a un pastor amigo mío. Yo tenía influencia sobre algunas cosas de la ciudad y los ayudé a él a resolver esos asuntos de templos y cosas así. Y de ahí salió una amistad muy buena. Y un día él va por la casa y me dice: oye, tú sabes que estoy trabajando con unos hermanos de Corea y son chéveres, son cristológicos y cristocéntricos. Esa fue la palabra que me dijeron a mí. Ese fue el evangelio que me predicaron. Dije, bueno, si son cristológicos, son cristocéntricos, ahí voy yo. Vamos para allá. ¿Y cuándo es? No, tal fecha, así. Fui para allá. Y dije dentro de mí, ahora voy a, apasionado por el evangelismo, dije, ahora voy a un nuevo método de evangelismo. Se lo añado a los que tengo. Y si con lo que tengo he logrado esto, con este nuevo que me hice el hermano, me animó mucho, me motivó, me emocionó con todo lo que me dijo. Me presentó un pastel tan bueno que dije, no, hay que oírlo. Y fui para allá a oír el nuevo método, la nueva forma. Cuando llegué allí, ese día para mí es inolvidable. El diablo no quería que yo escuchara el mensaje. El audio se rompió. Yo no sé si el pastor se acuerda de eso. Se rompió el audio. No se podía predicar. Se tuvieron más de 20 minutos ahí para ver si el audio se arreglaba. Cosas que son normales en Cuba. Al final el pastor se bajó de la plataforma y comenzó a enseñar sin audio en todo un auditorio. El núcleo de la Biblia. Cuando yo escuché que yo estaba separado de Dios y que todo lo que yo había hecho era esfuerzo, era religión y que era un idólatra, en un momento, si hubiéramos estado en otro lugar, yo hubiera saltado sobre el cuello del pastor Cho. Dije, no puede ser. A mí, esto no lo sabe, pero fue lo que sentí ahí. Te conmueven las entrañas.
Idólatra, sí, idólatra. Yo lo entendí que era conmigo. A lo mejor otro no entendió, pero yo sí entendí que era conmigo. Eres idólatra, estás separado de Dios. Eres pecador. Digo, ay Dios. Pero cuando continuó el mensaje y esto empezó a dar luz a mi vida, lo único que hice fue caerme, derramarme en llanto y decir, no puede ser, no puede ser que durante toda mi vida lo que yo he hecho haya sido una basura. Se lo comuniqué a ellos y a partir de ahí vino todo este evangelio. Bien, ellos se fueron maravillosamente y como a los 15, 20 días, los 3 meses, tal vez, llega el que me invitó a mí a las conferencias. Oye, hermano, ten cuidado, porque esta gente que son calvinistas, que no quieren saber de Espíritu Santo, que si no echan fuera demonios, el que me llevó a mí. El que me dijo a mí, ven que el evangelio y que ahora el que me llevó para escuchar la palabra, ahora me está diciendo que esto está mal. Yo desconocía todo lo que yo no tenía comunicación con los hermanos de Corea, nada. No sabía nada de lo que había pasado, no somos nada, no sé. Yo lo que sé es que llega y empezó a hacerlo así con todos los que él había invitado. Se convirtió en el enemigo del evangelio. El que por un momento fue como usado por Dios, no se le reveló el evangelio. Y esta piedra cayó sobre él y lo ha hecho pedazo. Así es. Entonces ahora tenemos que tener sumo cuidado. Aquí me tocó definir algo. Él y yo éramos amigos. Dábamos culto unidos. Comíamos juntos. Participábamos juntos de actividad. Él me prestaba cosas, yo le prestaba cosas. Lo que él necesitaba, yo lo tenía. Y lo que yo necesitaba, él lo tenía. Y ambos nos ayudábamos. Pero cuando llegó este evangelio, y yo le dije, mira hermano, perdóname, pero ese no es mi punto. Ese no es mi punto. Yo no lo veo desde esa manera. A mí realmente me fue revelado este secreto que yo nunca había predicado. De ver a Jesús como el Cristo, no. Yo lo prediqué muchas veces como Salvador y como Señor, como tú lo predicas. Pero ver lo que Él es el Salvador y Él es el Señor porque es el Cristo, no. Hasta ahí no. Verlo como Cristo, revelarse en mi vida y resolver todo el problema de mi vida, no. Entonces se me dice, ¿y entonces tú vas a seguir con ellos? Le digo, sí. Me dice, sí, así hermano, así en mi cara, si vas a seguir con ellos, usted y yo no tenemos comunión. El que decía que era mi amigo, hermano, y me dio la espalda y se fue. Ahí me tocó definir y poner mis sentimientos a un lado, mi humanismo a un lado, y poner la palabra de Dios en primer lugar. Me tocó definir. Entonces comencé a hacer el movimiento de la palabra a dos personas, a mis dos hermanos, dos pastores, uno de la Asamblea de Dios y otro de la Iglesia de Nazareno. Uno fue digno, la otra no fue digna. Se peleó conmigo por conceptos. Por conceptos. Los líderes religiosos de la Asamblea de Dios les prohibieron relacionarse conmigo. Esto trajo un conflicto familiar. Mi mamá estaba en el medio dando gritos. Dos hermanos fajados. Por la Biblia o por el Evangelio. Eso fue un conflicto que sucedió en el hogar. Todo eso trascendió antes de poder hacer la evangelización mundial. Por eso lo estoy contando ahora en este punto. Y aproveché ese marco, no para tratar de ahora de agradarle a mi mamá y reconciliarme con mi hermana. No, me senté con mi madre
Y le dije, vieja, si tú no recibes el evangelio de que Jesús es el Cristo y piensas como mi hermana, en el mismo lugar que está mi hermana estarás tú, porque mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo se lo dije? Mire, no se lo dije así, se lo dije con, mira, lágrimas. Y salí de Guantánamo y me fui para Las Tunas y empecé a orar a Dios: Señor, revélale el evangelio a mi madre. Mi madre hoy es una digna. Mi hermana se quedó en Las Tunas, en Guantánamo allá, y mi hermana vino conmigo, mi mamá vino conmigo para Las Tunas. Sigo orando por mi hermana, la sigo amando. Ahora la relación de familia ha mejorado muchísimo. Nos hablamos, nos comunicamos, pero cuando llego ella me pone una máxima. ¿Cuál? No me puedo hablar aquí del mensaje que tú traes. Tú con tu evangelio, yo con el mío. ¿Qué le parece? Esto hay que trascenderlo. ¿Por qué? Porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque la palabra, él no vino a traer paz, él vino a traer espada. Esto, ahora te pregunto, después de esto, ¿quieres hacer la evangelización mundial? Bien, que el Señor le bendiga. Y vamos a tomar unos 15 minutos y luego estamos en este lugar.